Y empecé a caminar ahí, me encontré a varios vecinos, adultos mayores que estaban caminando en la Alameda, enfermeras del UCEM que están estudiando, me encontré a niños en el parque, me dio mucho gusto saludar a la gente, estuve saludando a la gente, aproveché, compré una lotería para mis hijas, ahí en un puesto de juguetes, y me decía la gente, me pedían Javier, que les pudiéramos iluminar el área de los juegos. Están muy contentos con la remodelación que se hizo de la Alameda, pero me dicen que el área de los juegos quedó medio oscura. Y que hay una parte del jardín que también ya las luminarias creo que no funciona. Entonces me encargaron, me dijeron, no, ¿qué vas a ver el alcalde? Dije, no, pues déjame, le pongo lana, si no, nomás de mandadero, de recadero. Entonces te voy a mandar 1 millón de pesos extras para poder poner las luminarias ahí a los de la Alameda. Porque me dijeron que estar pendiente del informe a ver si lo decía. Dije, no, sí, voy a cumplir el compromiso. Te mando 1 millón. Si falta dinero, ya sabes, ponemos lo que haga falta, lo que cueste el sistema de alumbrado de la Alameda, que es un lugar bellísimo, créeme, que tienen los celayenses. Si sobra dinero, tú sabrás destinarlo a lo donde mejor convenga para los celayenses. Entonces. Mira, nosotros ya tenemos el proyecto. Ahí en el área de alumbrado público hicieron un estudio fotométrico para ver la falta de iluminación que se tiene ya por la cuestión del arbolado existente. Pero este dinero que por ahí nos dio la buena noticia el gobernador, bueno, será invertido ahí, que pues la ciudadanía es la que se lo pidió. ¿Es la urgente ya aplicar este tipo de recursos, este tipo de proyectos en la Alameda? Sí, son en beneficio para la ciudadanía y sí, claro que sí. ¿Se tiene algún otro proyecto similar en esta zona, puesto que era? Pues mira, nosotros con el equipo de alumbrado público hacemos recorridos diarios por toda la ciudad para visualizar aquellas zonas que se encuentran un poco más oscuras o que en algún momento por alguna cuestión de normativa la colocación de la postería se hizo más distante, en más distancia, perdón. Estamos visualizando qué áreas son las que requieren con mayor iluminación y sí, bueno, ese proyecto también ya lo tenemos, pero bueno, ahorita con esta aportación que nos va a dar el gobernador, pues se va a implementar en lo que es la Alameda. ¿El estudio que ya tenían ya tiene o ya especifica algún presupuesto, algún monto? No, todavía no. O sea, tenemos la ubicación de las luminarias que pudieran estar faltando ahí en la Alameda, pero cuantificado no. Pero bueno, lo que aporta el gobierno pues es en beneficio de toda la ciudadanía y lo vamos a aplicar en este recurso. ¿Y dónde se requieren más estas luminarias ahí en la Alameda? ¿En qué zona? ¿En qué zonas? En la parte central de las jardineras. ¿O ya especifica algún presupuesto, algún monto? No, todavía no. O sea, tenemos la ubicación de las luminarias que pudieran estar faltando ahí en la Alameda, pero cuantificado no. Pero bueno, lo que aporta el gobierno pues es en beneficio de toda la ciudadanía y lo vamos a aplicar en este recurso. ¿Y dónde se requieren más estas luminarias ahí en la Alameda? ¿En qué zona? ¿En qué zonas? En la parte central de las jardineras, porque son demasiado grandes y la visibilidad se pierde. ¿Cuántas luminarias hay ahorita y cuántas son las que se podrían? No tengo ese dato ahorita, pero con gusto se los comparto. De sobrar de este millón de pesos, ¿en qué se estaría aplicando en caso de sobrar de este millón de pesos si no se aplican todas las Pues de las momento luminarias? Ahí no considero que sobre, la verdad es que se faltan, la zona de la Alameda es amplia. Entonces yo creo que se estaría aplicando y igual iba a faltar, pero bueno, el recurso bienvenido y se va a aplicar ahí en la Alameda.